Hola, bona tarda a tots. Què tal? No estava clar que anéssim a tenir imatges, però com que portem ja una estona de retard, doncs millor comencem, tinguem imatges o no. Ja sabeu, estem en aquest Consell de Barri de Font del Gos. Hi ha diferents temes, no? que hem estat parlant, doncs, en els altres consells de barri. Avui fonamentalment parlarem de dos temes, una mica parlant entre el conseller de barri i l'associació de veïns, no? Doncs, es trien una mica els temes, doncs, que més preocupen o que tenen o que poden ser més problemàtics, precisament per tractar-los aquí en el Consell de Barri, perquè són temes importants per la Font del Gos i precisament que requereixen d'una mica de discussió col·lectiva. Doncs avui fonamentalment donarem informació sobre com està el projecte d'obres d'arranjament dels entorns de Cal Notari. Ja sabeu que hem parlat diverses vegades d'aquest projecte i de les dificultats de dur-lo a terme. Després parlarem de l'adequació de l'espai de TMB d'aquí sota i de la Marquesina. I al final, doncs, un torn obert de paraules per parlar de qualsevol altre tema que no siguin aquests dos. ¿Vale? Llavors, bueno, doncs, com ja sabeu, com sempre, ens acompanyen el Pau González, que és el nostre conseller tècnic, el Víctor Valls, el conseller del barri, el nostre gerent, l'Eduard Vicente, que tothom el coneixeu, i doncs l'Enric, el vicepresident del Consell de Barri, no? En aquest cas, doncs, vicepresidència ocupada per l'associació de veïns. Per tant, doncs, comencem amb el primer punt. Perquè acabem de sintonitzar en directe amb la televisió i les imatges pel Consell de Barri. I tenia una prèvia que era del tema dels senglars, que havien comentat, és un minut o... Pots connectar el projector? Menys mal que tenim un informàtic a la Font del Gos. Que tenéis de todo. Hosti, però això és Power o és PDF? Ahí està tot, eh? Ah, perfecto. Pues... Sí, reduïm una mica. Elena, podem baixar la llum, si us plau? O s'ha de tancar. La Lídia. ¿Lo veis bien? Antes de entrar en l'ordre del dia del Consell de Barri, si vols ja ho passo jo. Vale, anem baixant. Sí, volia fer una prèvia d'un minut per explicar, jo crec que lo comentamos, l'any passat l'Ajuntament de Barcelona a nivell de ciutat va fer una campanya per al control dels jabalís, del porc senglar. I va ser una campanya a diversos nivells, a nivells de conscienciar a la gent con el tema de la comida, va fer difusió a tots els barris, sobretot de muntanya, i va ser una campanya que es va fer a tots els districtes que tenen muntanya, Nou Barris, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts. Aleshores, fa poc hem fet el balanç de com va anar la campanya i el volíem compartir, bé, vosaltres sou un barri molt afectat, jo crec que incluso creo recordar algun consejo de barrio que lo hicimos con jabalís por aquí al lado. Aleshores, si baixem la imatge, mira, para que veáis, en la ciudad de Barcelona, si vols ja li dono jo, si vols. No sé si veis un poco todo el plano de la ciudad, entonces aquí están recogidas las incidencias de los últimos tres años, y los núcleos que están más en rojo es donde han habido más incidencias. Cuando hablamos, quan parlem d'incidències, són les problemàtiques que han tingut que la gent, per la gravetat que ha tingut, així entre cometes, ha avisat a Guàrdia Urbana. O sigui, l'indicador són les dades que tenim de Guàrdia Urbana. I com podeu veure, tenim els dos vermells, els focus, a Horta-Guinardó i al districte de Sarrià-Sant Gervasi. I el vermell nostre, veieu el foco, que és així més vermellós, doncs, evidentment, pràcticament està a sobre dels barris Montbau, Font del Gos, etc. No? Si baixem, aquí hi ha les incidències que hem tingut el 2017, que són aquests puntets que surten sobre el plànol. Tal qual no diu res, però per nosaltres és molt important, perquè les incidències de l'any passat,
i ara explicarem una mica per efecte de la campanya, s'han reduït en un 50% de les incidències del 2016. És a dir, incidències registrades per Guàrdia Urbana han habido la mitat en el 17 que en el 16. Això no vol dir que hi hagi la mitat de jabalís, diguem-ho, però que situacions així una mica conflictives s'han reduït bastant. Si continues baixant... Esto se ve en la gràfica. En aquesta gràfica, el color blau, el color verd, el color vermell és el 2015. Veieu la línia discontínua del 2015? I són les incidències que tenim de porcs senglars durant cada mes, perquè també, segons els mesos, quan arriba l'estiu, tardor, pugen més, i evidentment, primavera i hivern, els bitxos no baixen tant, i tenim aquesta evolució. El 2015 la teníem on veieu, el 2016 va pujar, que és aquest verd que fa aquesta panxa, i realment el 2017 es veu l'evolució que tenim a la baixa, perquè és dels últims 3 anys, és el que està més baix. Hi ha hagut un descens d'aquestes incidències. És a dir, que d'una manera objectiva almenys, por ahí, con estos datos, la campanya no ha ido mal en lo que ara explicaré. Si continuem baixant, aquesta és les captures que vam programar, és una de les variables que hem treballat. Vam fer conscienciació, hem fet inclús unes gateres, que són uns espais perquè mengin els gats, y los jabalís no se coman la comida de los gatos, que es uno de los porqués. El jabalí viene a comerse y aprovecha la comida de los gatos. Hem fet també captures. Espera, puja dalt. Y hemos hecho captures sobretot en las Corts i Horta Guinardó, que són estos puntos azules, ¿no? Y lo hemos hecho con bastante éxito, además con una experiencia, y es que hemos repetido la que hicimos en el 2016, la que vam fer aquí al costat del velòdrom, que hicimos una, si os acordáis, de prueba, y la hemos vuelto a repetir en el mismo sitio. Esto es importante porque ha bajado mucho la captura que hicimos de un año para otro. Así como el año anterior, en el mismo punto, capturamos casi unos 30 jabalís, este año en el mismo punto hemos capturado 10. Todo esto lo hacemos, os recuerdo, que ho vam comentar al seu moment, amb els serveis de veterinària de la Universitat Autònoma. Es decir, nos acompanyen uns especialistes de cómo trabajar el tema, y sí que nos apuntan que se nota cuando has atacado un punto de cara al año siguiente, cuesta que ellos mismos se repueblen para, como mínimo, en la misma zona, ¿no? Aleshores, si baixem a la següent imatge, veiem una altra variable també important que hem fet els últims 2 anys, que és desbrozades antijabalís. Después hablaremos, que os haré un apunte, de las desbrozadas antiincendios. Estas son desbrozadas antijabalís, perquè els animals no aprofitin els matolls i hagan sus guarides en los arbustos. No sé si m'explico, si me vais siguiendo. Entonces, esta imagen es importante perquè a la tardor, en otoño del 16, ya hicimos una desbrozadas en los puntos que veis rojos, que sobre todo cogían Nou Barris i Horta Guinardó, precisamente la zona Font del Gos y algún otro más para Sant Genís. Y esto se hizo en otoño del 16. Y en amarillo están las incidencias que hubieron en ese mismo momento, en otoño del 16, de jabalís. Es decir, teníamos muchas incidencias mientras estábamos desbrozando. Si pasemos a la següent imatge, si veis el cambio, esto ya es otoño del 17, un año después, donde volvemos a repetir las desbrozadas, que son los puntos rojos, pero veis cómo ha bajado las incidencias del amarillo. Es decir, intento explicar que lo que nos dicen los expertos es que es una buena combinación sumar la desbrozada antijabalí con las capturas. Y aparte de concienciar a la gente que no hay que darles de comer, etcétera, etcétera, y lo que hagamos con los gatos y tal, es muy rellevant al creu a la desbrozada amb la captura, que nos puede ayudar a que pugui tenir aquest èxit la campanya. Y yo creo que si baixem, no sé si había... Bueno, i això és un exemple de la nova menjadora que hem fet al districte i que es distribuirà ara per altres districtes en muntanya, que està feta perquè es pugui continuar donant de menjar al gat, però no atrapi el menjar al jabalí. Bueno, en definitiva, perquè jo crec que... A veure si continuem, jo crec que... No, sí, ja no segueix, acabem aquí els porcs senglars. En definitiva, la conclusió és que tenim una valoració positiva d'aquest control fet el 2017 sobre porcs senglars, i la nostra idea és tornar a repetir aquest any
amb les mateixes variables i ja estem programant captures a Nou Barris, a Horta Guinardó, que aquest any la faríem focalitzant sobretot a Llars Mundet, i també a Sarrià Sant Gervasi. I bueno, veurem si amb això podem estacionar una mica l'entrada i aquestes incidències dels ports senglars a la ciutat. Era això, fer una introducció, perquè fa poc havíem fet la valoració de la campanya. Sí, perquè ara continuaríem. Aquí hi hauria el següent punt. Hi hauria ara el següent punt de l'ordre. Ho introdueixo, seguim. Saltem. No, continuem així a les fosques, perquè ara us ensenyaria el següent punt de l'ordre del dia, que és el del projecte d'obres d'arranjament dels entorns de Cal Notari. Bajamos a la foto aèria. Vale. Aquí tenim la Font del Gos. Aleshores, sabeu que vam... Mira, si vols, baixa l'anterior, que així explicaré-vos un tema de proceso, si us sembla. No, la de més a baix. La siguiente, perdona. Sí. Nosaltres vam començar el mandat amb un projecte d'intervenir a Font del Gos, si recordeu, que sobretot treballava el concepte de redreçar el que són les aigües, diguem-ne, per evitar quan plovia pues, que s'esbordés el barri amb aigües, el que són els drenatges. I con la Asociación de Vecinos, Enrique, recuerdas que nos hicisteis unas propuestas de intervenir en algunos puntos de las calles, de Camí de Cal Notari, etc. Y hicimos una primera versión de hacer estas obras en el barrio, que os las vinimos a enseñar y se explicaron. Como este ámbito, que después veremos, coge una parte de parque forestal, per fer aquestes obres necessitem la llum verda, el permís, l'autorització d'aquesta oficina que he posat allà a l'esquerra, que es diu Oficina de Tractament Ambiental, que se la coneix com OTA, de les sigles, diguem-ne, que és de la Generalitat. Esta oficina es de Medio Ambiente y es la que el ayuntamiento le envía los proyectos y ellos nos dicen, pues vale, está bien hecho, es correcto o tienes que corregir cosas, ¿no? Nosotras la primera versión que trabajamos con vosotros los vecinos la enviamos a la OTA y nos la devolvieron diciendo que teníamos que hacer ajustes porque estábamos enfocando las obras como si esto fuera una urbanización de ciudad nueva, digamos, y que poníamos pavimento, habían como elementos muy de ciudad, y nos dijeron de adaptarlo a un entorno de montaña, que por ser este un barrio de montaña. Y entonces esto nos lo dijo la Generalitat, y con la directora de la oficina trabajamos unos meses y hicimos una segunda versión, que estaba totalmente pactada con esta oficina de tratamiento ambiental, que yo creo que también la compartimos con la Asociación de Vecinos, si te acuerdas. Enrique, la bien compartí. Yo creo que la vinimos incluso a explicar un día aquí con vosotros. No, ya no recuerdo si era un consell de barri o qué formato era. ¿O te la explicaste solo a ti? No, esto fue lo último. Pero la segunda versión, que estaba pactada... Yo recuerdo que la vinimos a comentar aquí y vinimos con BIMSA y se explicó. Sí, o el Raúl. Entonces, ya teníamos esta segunda versión pactada con la oficina, ¿no? Entonces, lo que nos ha sorprendido, ahora última hora, es que la oficina ambiental con la que hemos pactado la segunda versión, ella, esta segunda versión, la envía a estos agentes que tenéis a la derecha. La envía a l'Agència Catalana de l'Aigua, ACA, que és de la Generalitat, la envía al Parc de Collserola, que és Diputació Àrea Metropolitana, i la envía també a la Subcomissió d'Urbanisme, que és de la Generalitat, perquè ells informen, diguen que lo que hemos pactado con la OTA és correcto, ¿no? Entonces hemos tenido una sorpresa porque todos dicen que vale, excepto la Subcomissió d'Urbanisme de la Generalitat, que ha cuestionado digamos, la segunda versión que os explicamos. Entonces, bueno, esto a todos nos ha sorprendido un poco porque todos creíamos que la OTA, la oficina ambiental, ya coordinaba a los que están a la derecha, y lo que presentábamos cuando lo hablábamos con la oficina de medio ambiente ya estaba coordinado con el resto. Hemos descubierto que no. Hemos descubierto que entre ellos, la verdad es que han reconocido que no se hablan. Cada uno opina de acuerdo con sus criterios, pero no hay una coordinación. Es un tema un poco de procedimiento administrativo, pero volíem explicar perquè entenguéssiu per què
hemos tenido que preparar una tercera versión. Porque la oficina de medio ambiente, si uno de los de detrás le dice que no, ella no interviene para decir, no, es que ya lo hemos arreglado con el ayuntamiento, ya nos parece bien. No. Ella, como no se mete, tiene que ser el ayuntamiento que negocie con el de la, en este caso, la subcomisión de urbanismo, para buscar la solución. Que este es el croquis que te dice que tenías tú aquí en la carpeta y te dice a Manu un día para entenderlo. Explico això perquè esto nos ha provocado tener que hacer una tercera versión. No sé si me explico con la historia un poco, que creemos que esta sí que puede ser definitiva, porque esta ya la hemos consensuado internamente con los servicios nuestros de urbanismo y sería la que ahora os explicaría. Ara sí que tirem amunt. Amunt, per això. Aquí, exacto. Entonces, sí que es cierto, y aviso, que a medida que hemos hecho versiones, la Generalitat nos lo está restringiendo más. O sea, nos está diciendo, ojo, que vais a hacer obras en una zona forestal, en una zona muy de montaña. Lo que decíais al principio no puede ser. Y en este punto, en grandes conceptos, que lo comentaré sobre la foto porque se está acabando de hacer esta tercera versión, en definitiva, hay tres grandes conceptos. Uno, sí que permitirían hacer todas las conducciones, canalizaciones de agua, drenatges a lo que és el torrent de Cal Notari, és a dir, el vial que tenim aquí sota, exacte, des d'on està la mà, des d'on està el camí que sube al futbol fins a, diguem-ne, la rotonda, que és on tenim el problema de quan llueve que se nos acumulen aguas. Este tema, la Generalitat, los de urbanismo de la Generalitat, aceptarien que se pudiera hacer. Després, sobre el tema d'enllumenat, sí que aceptarían, en principio, y ahora os explicaré un poco la agenda de trabajo, pero sí que aceptarían revisar todo el enllumenat públic, de manera que los palos que estén débiles, que estiguin a punt de caure, que estiguin en mal estat, esto reforzarlo y después también revisar que no hayan puntos oscuros sense llum, que podamos poner lámparas nuevas, lámparas sostenibles, de LEDs, etcétera, reforzar enllumenat. Però és el que ens deixarien fer a nivell d'enllumenat i això sí que ens deixarien fer-lo en tot el barri, tant la part de torrent com de camí, de Cal Notari, perquè ens entenguem. I, per últim, sí que ens deixarien fer una certa intervenció, en principi mínima, per no passar-nos molt en el que parlàvem, que és la confluència del torrent amb el camí. El que és la zona de la placeta que havíem parlat sí que ens permeten aplanar aquest espai i limpiar-lo, pero mantenerlo como un concepto de zona de estada de cara al parque, no como si fuera una plaza dentro de un barrio pues en Horta o un barrio, digamos, dentro de la ciudad, ¿no? Con estos tres criterios, que parece ser que estos sí que podrían encajar, nuestra idea es hacer un encuentro informal con los de urbanismo de la Generalitat, que estaban en el cuadro que os hemos enseñado antes, que son los que ponen pegas ahora, digamos. Y esto lo quisiéramos hacer después de Semana Santa, en abril, quedar con ellos y hacer este contacto. Y en cuanto esto se valide, ellos nos harían una resolución positiva para tirar adelante y la harían antes de verano. Si mantenim aquest calendari, los conceptos que sí que os he dicho yo de intervenir en el barrio amb aquestes tres qüestions, sí que intentarían preparar la contratación per fer la obra i poder-la començar a finals d'aquest any. I creiem que és una intervenció que en 4 o 5 mesos es podria fer. O sigui, la podríem tenir just per abril, maig, com a molt tard del 2019. I aquest és el punt en què tenim la qüestió. No sé si voleu afegir o Víctor comentar alguna cosa més, però aquest és el punt que tenim ara sobre el projecte. Que partíem d'aquell treball fet fa ja uns 3 anys i escaig, on es quantificaven i es valoraven totes les actuacions que s'havien de fer a la Font del Gos per adequar-la a les necessitats que n'hi havia. No sé si se sent, ara millor, no? Perdó. Doncs partíem d'aquell treball. Aquell treball ja vam veure des d'un principi que tant la magnitud pressupostària com la voluntat d'intervenció era molt gran i que possiblement tota aquella
diagnòstic que s'havia fet de necessitats del barri, doncs no seria possible portar-la a terme perquè n'hi havia uns impediments grans que eren les afectacions sobretot del verd forestal, i realment aquesta és la pedra amb la que ens hem topat, com bé explicava l'Eduard. Més enllà del que ens esperàvem, perquè la nostra voluntat sempre ha sigut poder intervenir en tant a l'àmbit afectat de verd forestal com en l'àmbit afectat pel vial del túnel, és a dir, tant al camí de Cal Notari com a torrent de Cal Notari. La nostra pretensió, com veieu, és seguir intentant poder fer aquestes millores en l'espai públic de la Font del Gos. Podríem haver renunciat després de que tenir tants impediments i haver acceptat el criteri absolut de esto es un parque, esto está afectado y no se puede hacer nada, però més enllà d'això el que fem és doncs, buscar, sobretot per la via gerencial, doncs, aquestes vies d'encaix amb la voluntat de la Generalitat de no tocar el parque. Això què ens elimina? Ens elimina doncs, aquell projecte de camí de Cal Notari de fer plataforma única, situar els aparcaments en un altre lloc, permetre una millor mobilitat, tot aquella, allò que ens feia més barri, doncs no ens el deixaran fer, però sí que ens deixaran actuar sobre l'enllumenat i sobre les qüestions de recollida d'aigües. Sí que podrem fer més o menys d'una mateixa una intervenció molt semblant a el que és el torrent de Cal Notari, per la necessitat que tenim allà també, com bé explicava l'Eduard, de fer bé la recollida d'aigües, i haurem de fer una intervenció menys urbana, però també molt consolidada en el que és l'encaix dels dos camins, de camí de Cal Notari i torrent de Cal Notari, generant aquesta petita plaça, aquest petit espai d'entrada al barri, que jo crec que també li donarà doncs, un punt més de singularitat als nostres carrers. Aquestes són les circumstàncies. És cert que ens mou el calendari, ens ho mou. Nosaltres això ho teníem previst de poder-ho fer, com dèiem, a partir de l'octubre. Ara se'ns ha quedat amb aquesta data en l'aire, el calendari més possible és el que ens deia ara el gerent, i esperem poder complir amb aquest compromís de millores amb aquest calendari previst, i que no ens posin ja més impediments cap estament supramunicipal que a comptes està molt lluny de vosaltres i no dona la cara, a més. No? Per tant, esperem que ens acompanyeu en la bona resolució d'aquest projecte i òbviament que serveixi per posar fil a l'agulla de quins són els següents projectes que hem d'abordar a la Font del Gos, i ja tindrem més pressa la mida de què és el que ens accepta la Generalitat per poder-hi intervenir. Doncs obrim tot de paraules sobre aquest punt, vale? Exclusivament sobre el tema del projecte. Aixequeu la mà qui vulgui intervenir. Aixequeu-la tots els que vulgueu intervenir, i m'aneu dient el nom. El seu nom? Lídia. Qui més? Felipe i Lídia, nadie más? ¿Seguro que nadie más quiere comentar nada del proyecto? Enrique. Vale. No, porque si ya no lo sabéis. De acuerdo. Después de tantos años más. Tú quieres hablar, seguro. ¿Le pasas tú el...? Pues empieza Felipe. Digo, lo del autobús, al final, ¿en qué ha quedado? En nada. Una cosa tan importante para la gente mayor que no puede ir según a qué sitio, y lo habéis pasado por la torera, o se la han pasado por la torera. Porque eso es una cosa que es para todo el mundo. Si no puede venir el grande, porque el grande no pueda venir, que ya se hizo para la obra aquella, para que viniera el grande, y la han tirado para atrás, pues el pequeño, sí que puede venir el pequeño. Y hacer una parada arriba. Y otra parada aquí, enfrente de la asociación. Y coge todo el barrio. Con la que hay ahora mismo y estas dos paradas, coge todo el barrio. Así quiero decir con esto,
Porque claro, lo de los jabalíes está muy bien. Y que se preocupen por ellos, porque es una cosa de que si se les echa de comer, viene aquí cada vez más. Y es una cosa fatal para el barrio y también para vosotros, por otros sitios también. Pero el barrio es una de las cosas que aquí tendrían que mirar, ir mirando de arreglar de una manera u otra la cosa. Porque aquí abajo se hizo, en lo que es el desagüe de ahí abajo, se hizo de hacer como una caseta de hierro, de barrotes, para que cuando viniera una, digamos, una tormenta grande, se colara el agua y no se entapara toda la rejilla. Tal y como está la rejilla esa, con dos brozas que vengan, se tapa. Y la gente que hay ahí abajo se ahoga. Como caiga una tormenta grande, se ahoga. Porque está más harto lo de los autobuses que las casas. Y eso se lo están tomando a la torera, llevan muchos años. Lo de la luz, pues está bien de que lo vayáis arreglando poquito a poco. Pero la urgencia más grande que hay, se la estáis pasando a la torera, que es el autobús. ¿Eh? Y paso la palabra que queda. Lidia. A veure, suposo que això és al final el que queda, no? Arreglar realment el que és necessari, que són el clavegueram, tot aquest, no? Però de tot el que era el projecte que dieu, el segon projecte, és el que ens veu presentar aquí? Sí. El novembre? Sí. Que va vindre? O sigui, d'aquell, res. D'aquell, la part aquesta del que és el... Això, no? La recollida aquesta d'aigües, però ja està. O sigui, però la llum, en principi, en el projecte, l'enllumenat era soterrat, no? Aquí, en principi, no. No. Però... Vale, no sé, és que jo vaig estar mirant tots els consells anteriors, no? per poner una mica del que s'havia dit, no? I realment, o sigui, són dos anys ja, des del novembre que vam començar, bueno, el juliol va ser el primer, al novembre ja van a dos anys i realment, o sigui, dieu que sí, que realment ja la Generalitat us havia dit que no i fins que ens ha arribat el no definitiu ha trigat bastant, no? Jo crec que ens ho heu pogut dir al principi, potser no tindre'ns amb la il·lusió i enganyats, dir, pues mira, només es pot fer el just o el que diguin i ja està. Després el pressupost, que sí que havia un pressupost, que inclús la Mercedes va dir que era un pressupost super elevat per als habitants que hi havia, que no havíem tingut mai cap tipus de subvenció de pressupost per millores en el barri i el pressupost, o sigui, s'han anat. No sé, no entenc jo, o sigui, els pressupostos quan s'accepten, en principi que ja està acceptat, no per dir-nos a nosaltres, quan s'accepten, després es desaccepten o s'inverteixen en unes altres coses, ja no pel barri. No sé, m'agradaria saber una mica així, no? Després de tota la desil·lusió ja que vaig tenir, bueno, que vam tindre, suposo, generalment en l'altre consell, no? Quan ja ens veu dir que no. Una mica així aclarat, no? Merci. I Enrique. Lo ponemos en el suelo. Es que yo soy muy pequeño. Vamos a ver. Yo lo que quiero decir que bueno, que yo personal, bueno, yo y los demás estamos decepcionados. Primero, estamos decepcionados y es que la palabra engaño no la quiero emplear, pero la verdad es que como que lo veo. A ver, nos dijeron en su día que el 185, que sería un autobús más grande, más sería como el 40 y bueno, el 45 es el que pasa por ahí. Bueno, que sería un autobús mediano y tal. Sé positivamente de que los autobuses, el 185, no se va a cambiar. Y también sé que si intentamos de pasarlo por el barrio, el 185 que hay actualmente pasa de sobras. Entonces, la verdad es que es una decepción porque
A ver, en este barrio pues hay gente mayor, hay gente que vive arriba y les cuesta subir y no veo yo las diferencias, o sea, no veo, sí veo las diferencias que hay. De mirar a la gente en unos barrios y en otros. Yo estoy muy contento porque esto sea un barrio, pero solamente es un barrio de cara a los papeles nada más. De cara a compararnos con otro barrio, la verdad es que no lo veo. No veo la diferencia. Yo veo, por ejemplo, Sant Genís, que se ha adaptado el medio de transporte a las necesidades del barrio. Aquí es al revés. Aquí hay que pasar el autobús, si no cabe, o sea, si el pequeño cabe, mejor entonces ponemos al grande para que no quepa. No creo yo que sea tan complicado. Si hubiese, las ganas de hacerlo, pues yo creo que el tema del autobús se podía hacer. El autobús del 185 no pasa de sobra. Entonces, yo creo, sinceramente, pensamos que no hay voluntad. Se queda ahí el tema, no hay voluntad. Y es lo que pensamos y no podemos pensar otra cosa porque, de verdad, es que es lo que vemos. Después, ahora me estáis hablando del tema famoso del proyecto este que ya es sangrante. Vamos a ver, si el tema de los cables, por ejemplo, el soterrar los cables, ya que miran tanto el medio ambiente y todas las historias, es mucho mejor porque evitaríamos incendios y porque, a ver, hay un montón de cables que pasan por el medio de los árboles y tal, y eso es un peligro. A mí el que cambien los palos y no los cambien, no sé, ya de momento la estética que se iba a quitar ya no, ya será la misma. Entonces, después, vamos a ver, si aquí había un presupuesto de 1 millón de euros, redondeando, porque en el proyecto hay un presupuesto que son 980 más o menos, entonces el resto, porque claro, vamos a ahorrarnos la mitad, ¿el resto en qué se va a emplear? ¿Dónde? Pues no lo sé. No sé dónde se va a emplear. Después, los palos de la luz, los palos, precisamente hoy me han pasado una fotografía, están en muy mal estado. Yo creo que es más complicado el tema de hacer una zanja para pasar los cables que el cambiar todo el tema del cableado con los palos y todo eso, porque es que están fatal. Es que no sé si habéis visto las fotografías, hay 500.000 cables en los palos y bueno. Y la verdad es que yo personalmente y mis compañeros estamos tristes porque esperábamos algo. Esperábamos ver, no sé, no ver cables, ver una riera, que hasta ahora es una riera, la calle de Torrente Cal Notari, ver un buen drenaje que pudiéramos pasear, que pudiéramos. Y bueno, cada vez que nos reunimos con estos señores es a la baja. En fin, que lo que quiero deciros que yo no me voy a enfadar ni nada porque ya veo los temas. Y después, es que lo voy a decir porque es que es lo que pienso. Y de verdad, Mercedes, es lo que pienso. Que estamos dejando las cosas para el final de mandato. Vamos a dejar las cosas como las dejó Convergencia y Unión, el señor Trias. Vamos a dejar que nos dejó unos planos muy bien hechos por arquitectos y tal. Pero se han quedado en eso, se han quedado los planos ahí, porque vienen las nuevas elecciones y bien, o ellos no mandan, o bien, aunque manden, aquello ya es del mandato anterior. Y claro, nos estáis dando largas desde el año pasado, desde enero, primero mayo, después de octubre, estoy hablando del 17, llegamos al final, voy al distrito, al plenario, y el señor Víctor, pues no hay partidas para nuestro barrio. Y claro, me asombra. Entonces, a ver, si no hay partida es que no hay nada. Y evidentemente me dice que no hay nada. Pues yo quiero deciros que ese día salí llorando. Porque fue una decepción tremenda. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se ha vuelto a estudiar el tema y parece que, bueno, que lo van a hacer. No lo sé. Yo
sinceramente. Lo dudo, lo dudo. Porque nunca, en tantos años como yo llevo por aquí, nunca has hecho nada. Estamos hablando, por ejemplo, de la casa esta, de los, del transformador este, pero esto no se ha hecho por el barrio. Esto se ha hecho porque, primero, el transformador aquel estaba prohibido. No solo esto, es que estaba prohibido. Hacía muchos años que estaba prohibido y lo teníamos ahí. Segundo, que cada subida y bajada de tensión se cargaban los electrodomésticos de los vecinos. Y se hizo porque se necesita. Pero no, no pensando en el barrio. Evidentemente que nos estamos beneficiando de lo que han hecho, porque claro, ahora ya no habrá subida de tensión, ni habrán corte, ni habrá nada. Pero bueno, se ha hecho por lo que se ha hecho. Y creo que no se ha hecho nada más. Eso y punto. Y después veo, que después lo hablaremos, pero perdona que me extienda, pero es que ya no hablo más. Pero os transmito la inquietud de los vecinos y la nuestra, de la asociación. Y es esa. Estamos viendo, por ejemplo, se ha hecho el aparcamiento este de los autobuses, aunque se hable después, como viene al hilo Mercedes, lo voy a decir. Estoy pensando que nosotros, para hacer una mejora, que no estamos pidiendo que se haga nada nuevo ni nada, sino una mejora, porque somos vecinos que estamos aquí y necesitamos ciertas mejoras. Hay un montón de problemas de miedo. Para subir el autobús, si hubiese ánimos de hacerlo, estaría hecho. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un aparcamiento ahí y bueno, es igual, lo vayamos como sea, es lo mismo. Si hay, de todas maneras, los que viven ahí ya se merecen, ya no se merecen más. Vayamos lo que sea y que quede eso que parece un, no sé, un cementerio nuclear o cualquier historia así, y se queda hecho, y veo que ciertas empresas que son grandes y tal, no tienen ningún problema en sacar permisos y en recalificar terrenos o en historias como hicieron en las cocheras que nos vendieron el tema por la cubierta que aquello se iba a convertir en zona verde y tal. Sí, zona verde no, se ha convertido en un pedregal y ya está. Entonces, lo que digo es que para estas personas poner vallas, poner cierres, poner historias, no hay ningún problema. Y nosotros, coño, para hacer un desagüe en una calle, para quitar los cables del medio, que ya no se pide nada más, para allanar una mica, un poquito el tema para poder aparcar, hay una cantidad de problemas enormes. Tampoco lo entiendo mucho, porque sabemos cómo estamos, estoy harto de decirlo, sabemos en las condiciones que está todo, sabemos que es muy difícil una actuación en un terreno como el nuestro, que es una zona afectada, pero también sabemos otra cosa. Primero, y no me gusta decirlo, que también sabemos que pagamos la contribución, pagamos todo, como cualquier ciudadano de Barcelona. Y también sabemos que aquí vivimos personas. Y mientras que estemos viviendo aquí personas, y mientras que esto esté, vamos a estar reclamando para poder vivir dignamente, que es lo único que pedimos, porque el tema de la canalización del agua no es para hacer más bonito ni nada, es para poder entrar en el barrio cuando llueve, que no podemos entrar. Y nada más. Pues nosotros empezamos el mandato a partir de unos planos que decía Enrique que quedaron del mandato anterior, unos planos de unos proyectos que tenían tres niveles de intervención. Una intervención de muy alta complejidad, que teníamos claro que, aparte de muchísimo presupuesto, que exigía modificaciones legales que no teníamos nada claras. Una intervención intermedia y una más o menos sencilla, que sí que pensábamos, ¿no?, que sería posible acometer. Con ese ánimo hicimos el primer proyecto concreto que os presentamos basándonos en ese documento y en esas líneas que marcaba la intervención sencilla. BIMSA efectuó un proyecto y ese proyecto quedó cifrado aproximadamente en 900.000 euros. Ese proyecto fue el que os explicamos y ese proyecto efectivamente pues estaba presupuestado y era el dinero que iba a costar. Y las obras iban a empezar, de hecho hubieran empezado ya, iban a empezar a finales del año pasado, que era lo que estaba previsto.
realmente la decepción ha sido muy grande, porque pensábamos, teníamos muy claro que sí, que los otros niveles de intervención eran muy difíciles de conseguir, pero sí que pensábamos que ese primer nivel de intervención sería aceptado. E hicimos un proyecto, creo, con mucho cuidado, teniendo muy en cuenta que estábamos en una zona forestal. No hicimos un proyecto cualquiera, hicimos un proyecto teniendo muy en cuenta que estábamos donde estábamos, ¿no? Independientemente de que esto estuviera afectado o no, era un proyecto que creíamos más que factible. Y ha sido una decepción muy grande para todos, porque no solo ha sido... o sea, hemos tenido que rebajar el proyecto para que fuera aceptado, no una vez, sino dos. Os explicamos la primera rebaja y con esa rebaja fuimos otra vez, como explicaba Eduard, a la Generalitat, y de forma incomprensible, porque ya es raro, ¿no?, que la primera vez te digan que no, pero que es que te digan que no también a la segunda, cuando ya lo ha rebajado, pues realmente es bastante incomprensible. Ahora, al menos, pues tenemos claro que este proyecto que nos queda tirará adelante, pero hemos tenido que revisarlo, como os decía, dos veces y venir aquí a explicároslo dos veces. Lo cual es... Momentito. No, os lo luego te doy la palabra. Luego te doy la palabra y lo comentas. Sí, sí, ahora lo explicaré. Pero no, os he escuchado y seguiremos hablando, ¿eh? O sea, yo os escucho a todos. Pero luego pides la palabra, hablas y coges el micro. Entonces, sí, sí. Perdona, sí, sí. Es que no tiene nada que ver que estuviera presupuestado a que esa obra nos la acepten o no. Entonces, desde el momento en que no nos aceptan esa obra, evidentemente no podemos hacerla, hacemos una segunda versión. Esa segunda versión tampoco nos la aceptan y tenemos que hacer una tercera versión. Calculamos que esta tercera versión, que incluye tres conceptos, al menos todo lo que comentabais de la canalización estará contemplado, es, vamos, yo creo, una necesidad básica, y eso sí que se podrá acometer, y bueno, y esperamos que quede bien. No entiendo, y la verdad, tenéis toda la razón, porque no entiendo por qué el soterramiento de los cables no se contempla. No sé, a mí todavía me lo tienen que explicar para que lo entienda, pero no entiendo por qué esa obra no nos la dejan hacer, porque efectivamente yo creo que es mucho más fácil soterrar esto que poner los palos nuevos. Lo pondremos de la mejor manera posible, pero es el tipo de obra que nos dejan hacer. Y una tercera cosa, podremos pues hacer una intervención para que quede un espacio, una placeta, que creo que puede quedar también muy bien, ¿no? Como si fuera un área de picnic, una zona de estada, eso puede quedar muy bien. Y esas son las tres intervenciones que nos deja hacer el proyecto. Tenemos que redactarlo de nuevo y ver cuál es su coste final. No será el inicial, pero calculamos que como mínimo será de dos terceras partes del presupuesto inicial. O sea, que todavía se seguirá invirtiendo una gran cantidad de inversión en el barrio. No es para el proyecto que queríamos, pero al menos las intervenciones que se hagan, ¿no?, pues quedarán bien. La previsión inicial de inicio de obras, como os decía, con la primera versión, era a finales del año pasado. Ahora, con todas las idas y venidas, pues estamos hablando de iniciar obras en otoño, a finales de este año. Yo espero... Con cautela. Yo espero que no venga ningún revés más. Pero toda la información, ¿no?, que nos han ido trasladando y todas estas... Precisamente, ¿no?, pues hemos tenido todas estas idas y venidas y vosotros las habéis conocido, porque a medida que nos iban dando nueva información, nosotros os la hemos ido transmitiendo para que supierais exactamente cómo estaba todo en cada momento. Entonces, cuando el distrito ha tenido la información, es cuando os la hemos ido trasladando. Entonces, yo espero, ¿no?, que ahora esta obra podamos hacerla sin más complicaciones. Yo, desde luego, todavía tengo que pedir explicaciones de por qué determinados aspectos de la obra
no se permiten, porque no lo entiendo, que no se permitan, igual que vosotros, tampoco lo entiendo. Y espero, ¿no?, que al menos toda esta obra sí que se pueda finalizar. Tendremos, eso sí, mucha inversión en el barrio, de hecho, pues muchísima. No es tanta como la que esperábamos, ¿no? Pero será una gran inversión, porque el proyecto, aunque esté rebajado, sigue teniendo pues un coste muy elevado. Y si queréis más comentarios, pues abrimos el micro. Ah, sí. Sí, el tema del autobús ya lo explicamos en el anterior consell. Nosotros esperábamos que una vez hecha esta obra completa pudiera pasar el autobús. Incluso hicimos pruebas para que pasara y no pasa. El autobús, el 185, a ver, lo hemos explicado varias veces. El 185 va a ser servido con autobuses MIDI, porque no solo sirve a la Font del Gos, es un autobús que sirve a muchos más barrios y no sirve un autobús tan pequeño, porque pasa por muchos otros sitios y recoge a mucha más gente. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es poner un autobús exclusivo para la Font del Gos. Ya me gustaría, pero no se puede. Perdón, un momentito, Enrique. No tenemos un autobús exclusivo para ningún barrio, ninguno. Todas las líneas de autobús de la ciudad pasan por más de un barrio, incluido el 185, que es de los buses pequeños, los buses de barrio, incluso esos, ¿no?, que son los más pequeños, dan servicio a varios barrios. Por lo tanto, el autobús, el 185, tiene que ser servido con autobuses medianos, que hemos intentado y hemos hecho la prueba de si caben por aquí, pero no caben y no pasan. Es así. Y lo hemos explicado muchas veces. Que ahí es falta de voluntad. Lo siento, porque si tú eres imposible... Un moment, Enric. Intentem obrir un altre torn, deixar clar que sí que hem fet l'intent, com deia la Mercedes, de fer la prova de que passés l'autobús. Aquest autobús passa en les condicions que la vía le permite, pero eso no quiere decir que lo haga en las condiciones de seguridad exigidas para el paso de un vehículo con pasajeros, que son ciudadanos, con las garantías que exigen también los conductores de autobús para poder circular. Por lo tanto, el criterio técnico es que el autobús no pasa. Y ese es un criterio técnico, no político. Es un criterio técnico. A partir de aquí, lo que explicaba Mercedes sobre el autobús, ¿vale? El bus pasa por otros barrios y por lo tanto tiene que estar dimensionado para toda la línea. El intento de hacerlo se ha hecho y obviamente el barrio tiene derecho a tener el autobús como el resto de ciudadanos del resto de los barrios, y lo hace ahora mismo en las mismas condiciones que el resto de los barrios. Las distancias de paradas que hay en relación al barrio La Font del Gos u otros barrios son similares. Las dificultades que tienen los ciudadanos para acceder a la parada del bus son similares que en la Font del Gos, similares en el resto del distrito, porque todo es orográficamente muy complejo, todos son barrios de montaña o con muchas cuestas y todos ellos tienen estas dificultades. Nos gustaría disponer de muchos más medios para poder hacer muchas más líneas y poder tener muchos más vehículos en la calle y cada uno adaptado exactamente al territorio por el que pasa, pero eso no son las circunstancias. Eso no quiere decir que no se haya intentado y que técnicamente no haya razones para que no pueda pasar. Dicho esto, un turno de palabras que creo que quería empezarlo Enrique. ¿Quién más va a querer hacerlo? ¿Merche? Sí, pero a ver, nombres. Empezamos por Enrique, luego Merche, luego usted, que no me acuerdo su nombre. ¿Cómo? Braceros. Enrique, Merche, Braceros. ¿Manuel qué? Dos Manueles. Felipe, ya has hablado. ¿Es algo nuevo? ¿Usted había pedido la palabra? Venga, pues, Merche. Un momentito, que esperáis que os llegue el micro, que si no... No podemos grabar.
aquí, no? Sí. El tamaño del autobús va ligado al volumen de pasajeros, ¿no? Se supone, ¿no? Entonces, mi pregunta es, según datos publicados por TMB que he consultado en internet, resulta que la línea que circula por el Torrent de las Flors, ¿vale?, tiene más pasajeros que la nuestra. Y resulta que es un bus de los chiquititos. Mi pregunta es, ¿por qué Torrent de las Flors sí que puede tener un bus pequeño y nosotros no? ¿Que somos menos barrio? ¿Pagamos menos impuestos? ¿O cómo funciona? No, a ver. Mi pregunta es la siguiente, si el 185 nos llega no llega ni a un kilómetro de recorrido del barrio, ¿es que no puede pasar por arriba y bajar por abajo? ¿No puede tener una parada más? ¿O eso también es un coste? ¿Sí? Una parada, que en vez de parar a la redonda, que dé la vuelta y que salga. Entonces se le quitaría el problema, es decir, sí pasa un autobús y pasa el pequeño que está funcionando. ¿Me podéis responder a esto? Manuel. Sí, yo lo que quería. Un momentico. No, espera, que llegue el micro, por favor. Sí, que nos aclarases lo del millón de euros, si estaba aprobado ya. O es por los permisos de obra, por lo que no, o ese dinero está para invertirlo en el barrio, el millón de euros o los 900.000 euros. Porque hay otras cosas para hacer, como los muros que habría que hacer ahí arriba, en el camino de arriba, que se está cayendo toda la montaña para abajo, hay muchas cosas para hacer. Si ese dinero estaba aprobado ya, es eso, simplemente. Bueno, ahora porque han subido un poquito los cables, pero en 5 ocasiones yo he tenido que llamar a la compañía eléctrica, la cual se le pasa un poco de todo y pasaba simplemente el camión de la basura, cortaba el cable, se quedaba el cable en el suelo. Mi vecino y yo tenemos hijos pequeños y a lo mejor tardaban casi un día en venir a arreglarlo. Pues lo arreglaban, lo volvían a dejar largo, pasaba el camión, lo volvía a arrancar. Luego un accidente al lado de casa de Enrique, entre Camical Notari y Torrencal Notari, cayó un poste, había incendios. Digo, ¿todo eso no contempla un problema mayor económico que soterrar los cables? Pregunto. A ver, yo quería plantear un par de cosas, por ejemplo, del autobús. En San Genís pasa el autobús pequeño y no creo que pase autobús grande por aquellas callejuelas que hay por ahí arriba. Entonces, si allí lo pueden tener el autobús, el 112 que pasa para arriba, yo creo que aquí en Camical Notari podría pasar perfectamente igualmente el 185. Supuesto, somos menos personal. Calle arriba sí que hay, es un barrio bastante grande. Si allí puede pasar, ¿por qué no pasa aquí? Porque allí el grande seguro que no pasa, en aquellas callejuelas que hay ahí arriba. Conozco aquello bien y sé que no pasa. Luego, quería plantear otra cosa. Lo de la marquesina, que veo que va pasando los meses. Y la gente pues está ahí cuando está lloviendo, aguantando ahí el paraguas. ¿Eh? Bueno, era solamente ese par de cosas. ¿Y los que ya habíais hablado, si queréis volver a hablar, que habíais pedido palabra también? Yo también me había sacado. Ah, no, me habíamos apuntado a Antonio. No te hemos apuntado, disculpa. Pues, el que volia dir usar és que això que parlem a l'autobús, no sé si heu Griselda. No sé si heu contemplat de que el camí més ample, com si diguéssim, aquest que hi ha aquí, l'autobús des de baix fins a dalt de tot, que hi ha una rotonda, i que baixés pel mateix lloc, que no donés la volta. Almenys el tindríem dintre del barri. Això sí podria ser, no? Que pugés
fins tot el camí fins a dalt i que tornés a baixar pel mateix lloc. Això no podria ser. Así, el sistema, el tema del autobús. Ah, vale. Digo, el tema del autobús, esto que es el autobús grande, o sea, ¿vaya a cambiarlo por un autobús grande o va a seguir el autobús pequeño? Si va a seguir el autobús pequeño, lo lógico es que le hagáis dar la vuelta, porque sobra sitio para el autobús, ¿eh? Sobra sitio. Y si va a seguir el autobús grande, lo que acaba de decir el compañero ahora, que suba, o la compañera, que suba para arriba y allí, en el cruce de las tres calles, allí da de sobra la huerta, porque yo daba la huerta con un tráiler de 17 metros. ¿Eh? Y puede dar la huerta tranquilamente y le sobra para dar la huerta al autobús para abajo. ¿Eh? Donde están los contenedores. Con contenedores y todo allí, yo daba la huerta allí y me sobraba sitio. Nada más. No, que no m'havia quedat clar lo del pressupost, ¿vale? Lo que havia assignat, que no m'ha quedat clar com ho has explicat, no? Del... Bueno, ara us ho aclareix millor al Jared. Bueno. A ver, como veréis, el tema más importante y lo que más nos preocupa, aparte del tema del proyecto, es el tema del autobús. Estáis perdiendo la oportunidad de hacer historia. la primera obra. ¿Ya estamos haciendo? No, la estáis haciendo de momento. De momento estáis haciendo historia con promesas, y yo quiero que hagáis historia haciendo algo. Es este tema, yo creo que es bastante del ayuntamiento, es querer hacerlo y no poner palos en las ruedas. En San Genís, en la calle aquella, no suspires, Carmen, porque es verdad. O sea, en San Genís, las calles que hay en San Genís no son mucho más bonitas, ni mejores, ni más menos peligrosas, esa Torre Pacheco, no sé cómo se llama, que las nuestras. Y sin embargo pasa el 185, o sea, no pasa el 185 por Font del Gos porque la señora Mercedes no pone los medios para hacerlo, porque no tiene voluntad. Claro, porque es que, por ejemplo, al tema de San Genís, y es que tengo que hablar de San Genís porque es verdad, porque es así, porque el autobús se ha puesto para el barrio, o sea, se ha adaptado el autobús pequeñito para el barrio, para que entre en el barrio, cosa que con nosotros no se da, nosotros debemos de ser más oscuros de piel. Bueno, es esto. Después, como depende del ayuntamiento, yo sé que tú vas a hacer algo así. Vale. Otra cosa que se nos había pasado, sabéis que a un vecino se ha caído la... Esto ya es... No, pero es que... No, sí. Vale, pues ya está, venga, ya está. Es que los veo ahí que se me había olvidado. Bueno, pues en principio esto era Mercedes que pongas un poquito de... Y que así haréis historia, de verdad, que será la primera obra que vais a hacer al barrio. Y saldréis, dentro de poco, pues saldréis de decir... Mira, cuando estaba Mercedes, cuando estaba Pau, cuando Víctor, no sé qué, nos pusieron el autobús. En aquellos años, imaginaros, yo ya no estaré. Ya no, yo creo que no voy a ver ya ni las mejoras estas, porque cada vez la plaza es más. Pero... A ver si pones el autobús, por favor. Ese pequeñajo. Claro, el grande. Claro, el pequeño.
A veure, del tema del bus i després l'Eduard respon del tema del projecte, els pressupostos i la resta de coses que han sortit. Nosaltres vam comprometre'ns, em sembla que va ser en el primer Consell de la Font del Gos, que també va fer història perquè era el primer cop que es feia un consell aquí a la Font del Gos i es venia al districte a rendir comptes, a explicar, a rebre crítiques, que n'hi ha moltes i les hem de rebre en primera persona, i això també jo crec que va ser històric. En aquell primer Consell de Barri ens veu dir, escolteu, hem de tenir un bus de barri que no només arribi fins l'entrada i se'n vagi, sinó que entri i doni un servei més proper als barris. Nosaltres, el nostre compromís va ser estudiar-ho i mirar-ho, i no només estudiar-ho sobre un plànol des del nostre despatx, sinó vam agafar un bus, i l'Enric em sembla que ho sap, perquè, si no m'equivoco, anava dins, no? El dia que provamos l'autobús. ¿No entraste? Pues ibas fuera, pero estabas por ahí, ¿no? Tú el día de la prueba del autobús sí que estabas. Vale, bueno, pues no estaba dentro, estaba al lado. Aleshores, nosaltres veníem un autobús, perquè sí que és cert que la proposta que tenim, i ja ho vam explicar també, és que el 185, en comptes de fer-se el servei amb un autobús com el que el fa ara, que és més petit, es faci amb un autobús, que ho deia la senyora, com el que fa el servei del 102. I per tant, amb aquell autobús vam venir al barri de Font del Gos a veure si passava. No, bueno, de verdad, tengo fotos, os lo puedo demostrar el día que queráis, os ho juro, que era un autobús com el 102, el mateix. Era el padre de todos los autobuses. No, però un segon. Era el modelo de autobús que va ser el 186. Jo... Un segon. Jo... Vale, pues... Si es fantástico, si es que está todo retratado en estos tiempos que corren. El bus que farà el servei del 185 d'aquí uns mesos serà un bus com el que fa el 102, i aquest és el que vam provar. Aleshores, aquell bus vam provar que passés pel carrer de dalt, fes la volta i baixés per aquí davant, i que pogués entrar al barri i donar un servei més proper. I aquest és el problema que vam trobar, és que pel carrer de dalt no passava perquè l'amplada no és suficient com perquè passi un autobús amb l'amplada que té el model, i si es creua amb un de vosaltres caminant, no passa, i per tant això era un problema. I l'altre era el poder fer la corba i seguir amb el recorregut. I això és el que us vam explicar, i aquest és el problema que ens hem trobat, que us vam traslladar, i que... A nosaltres ens hagués agradat, diguem, que el 185 pogués donar un servei més de proximitat, perquè, de fet, el bus de barri ha de donar aquest servei el més proper possible. Però, com deia el Víctor, el servei s'ha d'adaptar a la realitat existent al barri. I nosaltres vam provar-ho perquè volíem poder donar aquest servei, i l'autobús no passa per l'amplada del carrer i per l'amplada de la corba. Això per una banda... I per l'altra, sí que... Ah, bueno, no, el tema de la marquesina ha quedat per allò. Vale. Però el tema del bus és això. Sí, és verdad. Que además eres la primera que has dicho lo del bus. Aquí nosaltres el que estem... O sigui, nosaltres el que veiem és que el 185, des de que es va fusionar el 112 al 185, té problemes de diferents tipus, perquè no pot absorbir tota la demanda al llarg del recorregut. És la línia més llarga de bus de barri, i si no fos perquè el 116 dona servei al Parc Güell, el 185 és la línia amb més passatge de bus de barri. Perquè sí que és cert que el 116 té més passatge, però també és cert que molta part del passatge és gent turista que va al Parc Güell. I per tant, l'adaptació al barri, que és gràcia a la salut, sí, però jo t'estic dient que el servei de bus s'adapta al barri, als barris als que dona servei. El 116 passa per la salut, passa per Gràcia, i els carrers de Gràcia són estrets, i per tant es fa el servei amb un bus. Sí,
ja us estic dient que com que són estrets, vam provar el bus que donarà el servei i no passa amb suficient seguretat per l'autobús i per les persones que puguin passar caminant en un espai on és compartit. Aleshores, nosaltres el que és una realitat també és que el 185 no està podent absorbir tota la demanda que té a dia d'avui de passatge. I per tant, això és el que hem solucionem mirant d'afegir de fer el servei amb un bus que no sigui tan petit, sinó que sigui mitjà. I aquesta és la solució que hem trobat i aquesta és la solució que vam provar que fer servei al barri de Font del Gos, ampliant el servei, perquè és un servei que actualment no s'està donant i que mai s'ha donat, i és el que vam provar d'ampliar. Però no es pot fer per les condicionants que us deia. I, per tant, la nostra proposta a dia d'avui és ampliar el tamany del bus perquè doni més servei, mantenint la parada en el lloc actual i sí, posant-li la marquesina quan abans millor, però això és un altre tema. Sí, aleshores, és veritat, perdoneu que això... El tema és que nosaltres vam parlar amb TMB, amb mobilitat, i vam estudiar les diferents alternatives. El fet de que un autobús pugui donar la volta fent maniobres en circulació s'intenta evitar al màxim per seguretat del passatge i de l'entorn. Aleshores, una cosa és que pugi el camió de la basura i maniobri i baixi més àgilment, que és el que passa, però no ho pot fer un autobús de línia carregat de persones. Jo, de veritat, si no haguéssim volgut posar el bus, d'entrada haguéssim dit que no, perquè era més fàcil dir que no, dir que ho intentarem, agafar l'autobús, portar-lo al barri, provar-ho, intentar-ho, mirar de modificar la corba, etc. Si no haguéssim volgut... Sí. És el bus que donarà el servei. No, no és un bus gran. No és un bus gran. Com que l'autobús no només dona servei al barri de la Font del Gos, s'ha d'adaptar al conjunt de barris als que dona servei, que és Canyelles, Font del Gos, Horta, la Clota, Vall d'Hebron, i arribant fins a Sant Genís. A tots els barris ha de donar servei i és per això que s'ha de buscar un equilibri que és que arribi a Font del Gos com arriba fins ara, però que també pugui absorbir la demanda de tot el conjunt del recorregut. I això és el que ara estem treballant amb TMB i és per això que fem el canvi. Per favor. Crec que s'han dit les coses. Està clar quin és el neguit que teniu al barri sobre la mobilitat i sobre l'autobús que passa pel vostre barri. Crec que hem donat prou explicacions sobre el que són els criteris pels que no podem portar l'autobús per allà on vosaltres demaneu. Són criteris tècnics, no són criteris polítics i jo crec que està tot dit en aquesta qüestió. Gràcies, perquè ja hem agafat les paraules de tothom que ha volgut parlar. Si algú vol parlar, li demano, si us plau, que sempre aixequi el braç i que no interrompi a les altres persones que estan en aquell moment fent ús de la paraula. Per tant, en aquest torn ja estan totes les qüestions dites, perquè no crec que s'afegeixi res de nou. S'ha d'afegir alguna cosa de nova? Digues, però amb el micro a la mà. Falta respondre una cosa, per això. Un segon només, perquè faltava preguntar sobre el tema pressupostari, que havíeu fet un parell de vosaltres. Nosotros tenemos la reserva de los 900.000 euros en el presupuesto. Lo que pasa es que la reserva quiere decir que la hemos de concretar en el importe final cuando tengamos el proyecto ejecutivo definitivamente cerrado. Esto es lo que os he explicado, que esta tercera versión vamos a cerrarla con la Generalitat antes de verano,
que acabe, digamos, de confirmarse que son los tres conceptos que os hemos explicado. I, un moment, no, l'acabo d'explicar. Per favor, li hem demanat que no interrompin les persones que estan agafant la paraula. Això és una qüestió de respecte i l'hem de complir tothom. Es como funciona porque es el único camino que hay. O sea, nos han hecho revisar, hemos consensuado tres conceptos y ahora los técnicos, que además yo creo que los habéis conocido alguna vez porque han venido cuando hemos enseñado las versiones de proyectos, ahora el técnico está rehaciendo el proyecto de acuerdo a estos tres conceptos. Esto hoy no sabemos qué va a costar. O sea, hoy no lo sabemos porque además después de Semana Santa hemos de tener esta reunión de abril y antes, hacia mayo o junio, acabarlo de cerrar todo. En paralelo, sabremos el importe final. Entonces, tenemos que esperar a ese momento en el que si ya nos confirman, vale, podéis hacer esto y vale 600, 700 o 900, lo que sea, es cuando diremos, vale, pues de la reserva se aplica esta cantidad. Pero esto sí que no podemos decirlo hoy, tenemos que esperar a cerrar el proyecto en base a estos tres conceptos, que yo espero que antes de verano, hacia junio, lo podamos saber. Evidentemente esto os lo diremos enseguida. No sé si me he explicado, ¿eh? O sea, precisamente como el equipo de gobierno del distrito ha dicho no, la reserva la mantenemos aunque nos vayan cambiando el proyecto, porque otra opción es, oye, pues se lleva a otro sitio, porque hay también 20 prioridades más en los 12 barrios que hay en este distrito, pero se ha dicho no, la reserva se mantiene hasta que se concrete cómo acaba. Y esto es lo que esperamos cerrarlo en junio, y sabe, es evidente que bajará. Algo va a bajar porque no va a ser, no, es imposible que suba porque nos están reduciendo conceptos. Pero esto todavía no lo sabemos. Yo espero saberlo en junio. Esto es muy de última hora todo, porque la reunión previa muy técnica para consensuar estos tres conceptos, yo la he tenido con la gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona el 19 de marzo. Esto creo que fue el lunes. Entonces, con esto hemos programado que nos iremos en abril a hablar con el director general de urbanismo de la Generalitat para decirle, oye, ¿esto lo veis bien o no? O sea, dejemos ya de marear. Si nos dicen, oye, estos tres conceptos los asumimos, os tienen en nuestro proyectista y correrá para tenerlo antes de verano, porque es la posibilidad de licitar, de contratar las obras y empezar a tener aquí excavadoras en diciembre. Vamos a intentar esto antes de renunciar a nada y, como decía la regidora, como mínimo aplicar una inversión importante en esto, que seguro será una mejora, no la que deseamos, pero será. No, lo que yo tenía para entender, cuando se aprobaba un proyecto o un dinero, ya estaba concedido. Y ese dinero luego se invertía, o sea, ya estaba concedido para el barrio. Y luego se invertía en el barrio. No. El dinero no es ni para un barrio ni para otro, es para un proyecto. Pero un proyecto, exacto. Pero no que se podía, o sea, ahora se aprueba, ahora no ahora son 200.000 euros, ahora son 900.000. Yo no sé, no tenía el concepto de cuando hay un presupuesto aprobado, es un presupuesto aprobado para el barrio. Para el proyecto de este barrio. Sí, estaba aprobado. Está aprobado. Está aprobado. Aquí, si nos hubieran dejado hacer la versión 1, ya estaríamos haciendo la obra con ese importe, porque es lo que estaba aprobado. No, en este caso, de todas las vicisitudes que hemos tenido de la revisión que os hemos explicado. Los tres conceptos que he explicado, que hemos explicado. No, a nivel nada, del presupuesto... Nada, no, porque costará dinero. A nivel del presupuesto, hay dos herramientas en el ayuntamiento. Esto es muy de gestión interna, pero para que se entienda. A principio de cada mandato, el ayuntamiento hace un plan de actuación donde se marca qué se va a hacer en el distrito, en la ciudad, y va... en paralelo a un plan de inversiones, que es a qué se van a destinar el dinero de inversiones. En este plan de inversiones, que es para 4 años, hay una partida destinada al proyecto, que son 900 y pico mil euros, al proyecto de mejoras de arranjament de carrers de Font del Gos, Cal Notari, no me acuerdo cómo se llamaba, pero está esta reserva, esta previsión está hecha y se aprobó al inicio del mandato. Luego esto... A medida, cuando se necesita el dinero, se activan estas reservas en los presupuestos anuales. Y estas son las dos herramientas a nivel de gestión económica que tiene el ayuntamiento. Nosotros ahora tenemos la reserva hecha en el plan de inversiones del mandato que hicimos de 900 y pico mil euros para mejora, ¿no? Para este proyecto que os explicamos y que
fruto de todas las idas y venidas con la Generalitat de Cataluña, estamos pendientes de acabar de cerrar a nivel de detalle, y que entonces, cuando esto esté cerrado, de la reserva que tenemos, activaremos en el presupuesto de este año, ojalá sea ya en este año, o si, bueno, si acaba siendo a final de este año, se activará este año y seguirá en el siguiente, o si no, en enero. Entonces, está la previsión hecha en el plan de inversiones y faltará activarla, digamos, en el presupuesto anual que sea. Pero aquí la cosa, digamos, es que tenemos la previsión y la inversión reservada con el monto global de los 900.000 euros que preveíamos gastar si no hubiéramos tenido las pegas por parte de primero de Medio Ambiente y luego de Urbanismo. Entonces, cuando sepamos el proyecto, cómo se concreta la versión que nos aprueba la Generalitat de Cataluña, veremos de ese dinero que teníamos cuánto hace falta, cuánto de los 900 y pico, cuántos son, si son 700, si son el que sea. Bueno, esto es... No. Esto sigue estando en el PIM. No, a ver, si ha quedado claro. Sí. Un momentico. Espera. ¿Quién? Indícale a él que le lleve el micro. Ay, no le habían donado. Perdón. Sí, Víctor me llamo. Que yo creo que el autobús no pasa porque no queréis que pase. Porque si llevamos un año o más pidiéndolo, y siempre la excusa que va a ser más grande. Se podía poner el 185 de ahora, que pasara ya, y luego si lo cambiáis, ya se verá qué pasará. Y eso. Que yo creo que no tenéis voluntad de que pase. Que soluciones siempre hay. Y que es algo muy importante para el barrio, y que autobús no vamos a renunciar. ¿Cómo? Yo lo que pasa es que creo que mi pregunta no ha tenido respuesta. Yo les he preguntado, el 185, ¿por qué no lo alargan dos paradas, siendo que es un final? Y aquí no va a venir más gente, esto es un final. Pues alargarlo dos paradas y que pueda dar la vuelta, que él pasa. Esto sí que es verdad, que creo que la voluntad tendría que estar por encima de todo. Y olvidaros de poner un autobús grande que pase por allí, sino darle la vuelta al autobús, dos paradas más. Y efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, pero es que era la pregunta que yo les he preguntado, pero no me habéis respondido. Por eso la vuelvo a preguntar. ¿Qué problema hay para que no puedan hacer dos paradas más el autobús y dar la vuelta? Que el pequeño pasa. Yo he puesto que lo tenemos ahí en la puerta. Nosotros no vamos a permitir que no suba el autobús. Si es necesario, haremos una huelga delante de la parada de la empresa de los autobuses y no les dejaremos salir. Eso es lo que vamos a hacer, porque ya estamos cansados de que nos maltratéis así. Y esto es al ayuntamiento. Como teníamos problemas con esto de forestar, y teníamos problemas también con lo de los autobuses por el otro lado, ¿eh? Entonces, yo tengo ahí arriba donde está la curva, o sea, donde está el cruce, de lo que tengo vallado para arriba, todo eso es mío. Toda esa punta la pueden coger y agrandar todo eso, ¿vale? Así que quiere decir que lo que sobre de dinero ahí, la gastáis ahí, hacéis una plaza como Dios manda. ¿Eh?
Camino Can Notario 34 bajo. ¿Eh? No, eso es mío. No, pero quiero decir que yo tengo mi escritura para ahí. Yo tengo ahí mi escritura. Lo de forestar, vale, pues esa esquina la recogéis y hasta ahí hay una plaza como Dios manda. A ver si el autobús da la vuelta una puta vez ya, hombre. Mira, Manuel, lo de los cables lo había dicho en la, lo había dicho, momentico, por favor. Lo de los cables lo había dicho la primera vez. Yo no entiendo por qué no nos dejan soterrar los cables. Yo creo que es la mejor solución. Evidentemente ahora si se cambian los postes, etcétera, los cables se dejarán en mejores condiciones de las que están. Pero yo creo que siempre van a quedar peor que si quedan soterrados, que era lo que estábamos proponiendo. Pero no hay, o sea, tienes razón, no hay otra cosa. Sí. Que sí. No. No nos han. Pero no cale. Bueno, pues eso, lo de los cables lo había comentado al principio, ¿eh? No lo he vuelto a decir porque pensaba que. Disculpa. Bueno, y lo del autobús, yo agradezco de verdad lo que usted comentaba, ¿eh? Pero es que no es un problema de presupuesto en este caso. O sea, si tuviéramos. Momentico. Si tuviéramos. O sea, Paula ha explicado claramente, ¿eh? Había dos puntos cuando hicimos la prueba con el autobús, y la prueba se ha hecho con el autobús que servirá al 185, ni uno más grande ni uno más pequeño, sino el autobús que dará servicio al 185, porque precisamente si queríamos que el autobús pasara, lo probábamos con lo que se iba a hacer, no con algo que nos imagináramos, ni más grande ni más pequeño, con ese. Entonces había dos puntos problemáticos. Uno era la curva que usted comenta, y otro era un punto del camino que era excesivamente estrecho, que el bus no pasaba, por criterios técnicos, ese autobús no pasa. Aún en caso de que pudiera dar la vuelta, seguía habiendo el problema de ese punto estrecho. Y por lo tanto, ni más paradas ni menos paradas. Si no pasa, no se pueden hacer más paradas. Entonces, igualmente, aunque no hubiera ese punto estrecho, hay otra cosa. Si no nos están dejando soterrar unos cables, menos nos van a dejar ensanchar una curva y tirar un trozo de montaña. Pero está clarísimo. Ya. Exactamente. La calle es pública y no podemos hacer lo que queremos con ella. Con lo cual, no es una cuestión ni de presupuesto, y de verdad que le agradezco la... Que le agradezco la disposición, pero bueno, miramos incluso. Solamente una cosa, ¿va? Que sí. Sí, pero no es eso. A ver, que te voy a preguntar una cosa, la última ya. A ver, hay dos puntos negativos para el autobús, pero no hay dos, hay tres. Vino un técnico de TMB y para mí que habéis traído al técnico más negativo del que tenéis en la empresa. Y otra cosa, aparte de esto, ¿en San Genís también se va a poner, en San Genís también va a pasar el 102? Pregunto. ¿O sigue el mismo? Claro. Es que como tenemos la comparación, es difícil de digerir el tema. Claro, es que, o sea, vuelvo a repetir, ¿en San Genís seguirá el 185 o pondréis ese 102 famoso que queríais meter aquí? Claro, estamos enfadados, hija, es que vemos que no. Si os hacéis caso del técnico que vino, claro, es que era súper negativo el hombre. Digo, a ver, aquí no va a poder entrar ni una bicicleta, porque
estaba o estaría deseando de que lo jubilaran, o es que aquel día venía de un mala uva. Pero es que a todo que no. Es que es verdad. Los criterios de... Vale. No, Enrique, gracias. Yo, los criterios de seguridad no nos los inventamos nosotros. Los criterios de seguridad, o sea, no son criterios políticos, son criterios técnicos de que un autobús tenga un radio de giro, un espacio de paso, etcétera, y unas condiciones de seguridad no solo para el conductor, sino para los pasajeros. Porque no es lo mismo, sí, claro, un camión de la basura y demás pasa, pero el camión de la basura lleva basura, el autobús lleva personas y no puede maniobrar. No puede maniobrar, no se pueden hacer maniobras con un autobús con gente. Es un criterio de seguridad, con lo cual eso no pasa. Y ya nos hubiera gustado a nosotros que pasara. De hecho, trajimos el autobús para probarlo. Creo que está muy clara la voluntad política desde el momento en que intentamos hacer la prueba. Porque si no... Momentico. Si no quisiéramos, si no hubiéramos querido probarlo, primero, ni hubiéramos ido y venido a la Generalitat tantas veces... que nos tienen mareados, ni hubiéramos traído el autobús aquí para que probar si pasa o no pasa. Os hubiéramos dicho que no y ya está. Menos dolores de cabeza. Pero lo que hemos hecho es intentarlo en ambos casos. Y yo lo siento mucho, pero en ambos casos no ha salido. No ha salido ni el proyecto que queríamos, aunque nos quedará un proyecto con una gran inversión para el barrio. Y eso sí que es histórico, porque en la vida se ha invertido el dinero que se va a invertir aquí. Es menos del que... ¿Que no está hecho? No está hecho. ¿Que ¿Verdad? Promesa? ¿No? Es menos del que queríamos, pero quedará el proyecto. Bueno, esperemos. Yo después... Momentico. Después de tres veces, yo sinceramente no creo... que nos vuelvan a decir... momento, sisplau. Después de tres veces, no creo que nos vuelvan a decir que no. Yo ya, no sé. Y... Eso también es una... Sí, sí. Mira. Yo... Podemos volverlo a probar, pero es que si nos han dicho que no pasa, es que no pasa. Y no me lo invento yo. No me lo invento yo. Ya está. Bueno. Si queréis, hablamos de segundo punto. Venga. ¿Qué es la marquesina? Tenemos también que hablar del proyecto de la marquesina, que era el segundo punto del orden del día. ¿O explicas, Eduard? Sí. El orden del día, el punto es la adecuación del espacio de TMB, que es lo que hemos puesto aquí en la imagen. Tal vez saquemos un momento la luz. Y bueno, hemos puesto esta ficha que es un poco técnica. Sobre la intervención, a Enrique, porque he ido siguiendo el proyecto de TMB en el solar, digamos, le dejamos una copia. Arriba a la derecha veis que es el solar de TMB, que está marcado en una línea verde, no sé si la podéis ver. Ese es un solar que es de TMB, en un solar cualificado urbanísticamente de número 7, quiere decir que aquí se podría construir un equipamiento... No es porque sea TMB. Un momento. Uy, un segundo. Iba a decir... No. Iba a decir que cualquier propietario que tuviera este solar podría hacer un equipamiento porque es equipamiento. Esto ahora es de TMB y TMB necesita esta pieza con lo que sabéis el proyecto que están trabajando para hacer este estacionamiento. Entonces, que esto ahora, el proyecto ya nos lo han enseñado, lo tenemos ya, digamos, hablado con ellos y ahora están en trámite de hacer la licencia de obra. No tengo idea de cuándo van a empezar a realizarlo,
ni cuándo acabara. Yo creo que antes de verano tendría que estar hecho. Entonces, arriba de la pieza esta marcada en verde, veis que hay un cuadradito en discontinuo que se corresponde con la parada actual del 185, que sería la foto de la izquierda, y abajo tenéis un pequeño zoom, digamos, que sería donde se pondría la marquesina. La marquesina ya está encargada. Ellos nos dicen que en 2 o 3 semanas la pondrán. Momento. Como yo creo que hay la Semana Santa por en medio, puede haber retrasos. Yo contaría. Vamos a hacer una apuesta a ver si para San Jordi está colocada. No, septiembre no. He dicho a finales de abril. Bueno, la cuestión, la marquesina está en marcha, está activada, hay un proceso interno de encargarla, hacerla y traerla aquí. Hay que hacer una pequeña intervención porque hay que ampliar acera, el cierre de este solar se ha de cambiar para que encaje la marquesina. TMB nos ha dicho 2 o 3 semanas, como hay Semana Santa por en medio, yo intentaría que a finales de abril, decía San Jordi más o menos, que la pudiéramos ya tener porque el proceso está en marcha. ¿Alguna duda sobre el tema de la marquesina? ¿Sí? Pues está bien. Claro que sí. Vale, doncs... Sembla mentida. Vale. Un momentet, doncs passem... Fem el torn obert de paraula que el Enrique antes quería comentar, bueno, lo de la casa y alguna... Ay, perdó, és veritat. Un moment. No va primer. Vale. Hi han dues preguntes, dos temes. La Merche Galindo, que volia parlar dels accessos de vianants i del casal d'estiu. Momentito. El micro, por favor. La primera, la adecuación de los accesos. Ahora que estamos en esta campaña tan heavy en Barcelona de favorecer al peatón, estaría bien que nosotros también nos favorecierais, porque ya que las salidas del barrio, en la que tenemos por aquí no tenemos acera, y en la que tenemos para salir, digamos, hacia la zona del velódromo, es un camino de cabras, hablando mal, con hierbas, piedras, barro, sin luz, sin una barandilla por la que tienen que acceder niños, carros, personas mayores, el carro de la compra. Es un camino que yo creo que en un entorno rural, igual que se hacen unos miradores aquí con unas vallas estupendas y majísimas, se podía adecuar, que está justo al lado de lo que se ha hecho ahora de las cocheras, que llevamos solicitándolo tiempo, porque yo creo que esta es la tercera vez que lo comento y nunca me habéis hecho ni puñetero caso. Yo creo que estaría bien que ahora que estamos, encabezado por ti, el plan de movilidad en toda Barcelona, con ensanche de aceras, carriles bicis, no aparcar en las aceras... Pues yo creo que también nos tendríamos que beneficiar de eso y un pequeño carril salida del barrio adecuado y en condiciones, creo que no es pedir mucho. Ah, y la otra, el tema del casal. A ver, aquí hemos tenido muchos problemas para que venga el servicio de limpieza, ¿vale? A limpiar lo que es el tema del local, ¿vale? Hemos estado 1 año y medio que no ha venido nadie a limpiar. A Cecilia le decían que venían y era mentira, no venía nadie a limpiar, ¿vale? En verano aquí se efectúa un casal, ¿vale? Que hay una media de 20 a 25 niños. El año pasado estuvimos las 5 semanas sin limpieza ni un día. Si os parece eso higiénico, me parece muy heavy. Entonces, este año empieza el casal otra vez. A Cecilia ya le hemos comentado para que esto se movilice, pero que espero que no le pongan problemas a Cecilia para que venga una persona a limpiar absolutamente todos los días. Porque eso no es... higiénico ni saludable, y mucho menos para niños, ¿vale? Porque se ha tenido que limpiar personas
abuelos, madres, hemos tenido que limpiar todo esto para que los niños pudieran estar en condiciones. Yanira Dieguez. Pues mira, yo quería hablar sobre el tema de mi casa, que se ha caído y estábamos dentro nosotros. Y bueno, quería saber si se puede, bueno, que me dieran alguna solución a este problema, porque ya que no dejan hacer obras ni dan permisos de obras, quería saber si hay alguna solución y que se lleve este caso, porque puede pasar a más gente. Y a ver si nos pueden dar algún permiso o alguna ayuda o algo, porque es que no yo lo veo todo muy, muy enredado, este tema. Tengo niñas pequeñas y ahora no me dejan entrar tampoco en mi casa, bueno. Pues gracias. ¿Y Lídia? Vale, bueno, sí, perquè de fet són temes que ja han sortit. Pues Enric. A ver, sí, yo quería hablar del tema de la chica que ha hablado ahora mismo, que es una vecina. A ver, que es una vecina que se le ha hundido el techo, se le ha hundido media casa, tiene dos criaturas, dos niñas pequeñas, y de momento tenemos la suerte de que no ha pasado nada. Gracias a Dios que no ha pasado nada, pero podía haber pasado. Ahora, hoy le ha tocado a ella y otro día nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Nos puede tocar porque claro, las casas tienen muchísimo tiempo, muchos años, y no dais permiso para hacer una mejora, no una mejora, una reparación. O poner en este caso o hacer las cosas para que no se hunda. Porque, a ver, a mí me consta, porque lo he leído, que hay una ley para sitios como nosotros, que son zonas afectadas, que se pueden hacer reparaciones para mantenimiento siempre y cuando no se realicen cosas, o sea, cosas nuevas. Entonces, en este caso, a ver, si el techo se está hundiendo, hay que repararlo. Lo que no se puede hacer es negar el permiso de un techo que se está hundiendo y que se hunda y se caiga encima de las personas, encima de una niña, la mate, y entonces sí que tendríamos un problema. Y entonces, como este problema, vuelvo a repetir, que se puede dar en cualquier casa y en cualquier sitio de nosotros, pues la verdad es que hay que ponerle, hay que ponerle una solución a este tema. El tema de los permisos de obra. Y sobre todo este tema hay que hacerlo de alguna manera. Yo no sé cómo se tiene que hacer, pero hay que hacerlo. Porque, repito, si hay una casa que se está cayendo, si no hay permiso para mantenerla, para que no se caiga, pues al final se caerá y al final tendremos alguna desgracia. Y bueno, entonces, no sé, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer para no encontrarse con problemas. Porque ahora la criatura esta se encuentra en la calle, no tiene nada. Entonces, claro, alguien tendrá que ayudarla, que bueno, en ese tema no sé si la asistenta social y toda esta gente, pero claro, que es un problemón que se encuentra la criatura. Entonces, lo que os pido es que no se deje este tema, que se mire el tema de los permisos para otras ocasiones, y sobre todo cuando se pide un permiso aquí en el barrio es porque se necesita mantener algo. Que no se caiga o no se pide por capricho. Y si hay que cambiar un techo, hay que cambiarlo. Es que, vamos, si no se te cae. Entonces hay que hacer alguna cosa. No sé qué es lo que hay que hacer. Porque no es nuestro cometido. El cometido en este sentido es vuestro. Yo siento mucho, no paso la pelota. Simplemente que nosotros vivimos aquí. Y vuelvo a lo del principio. Y tenemos que vivir al menos con un poquito de seguridad. Porque ya, si vivimos ya sin mantenimiento de ninguna clase y encima ya no tenemos seguridad que se van a hundir las casas, pues entonces sí que dejamos esto como si fuera, en fin, que no, que hay que mirarlo. Yo os lo pido, por favor, que el tema de los permisos y en el próximo consell de Barri
con este tema ya lo completaríamos, porque el tema de los permisos es muy importante en nuestro barrio. Bé, sobre aquest tema, Yanira, hemos podido hablar un momento antes, sí que es una desgracia que sucedan estos accidentes, obviamente, suceden en muchas partes de la ciudad, no solo en partes que están afectadas, sino que afectan a viviendas que, por las razones que sean, pues no han tenido el mantenimiento adecuado. La situación de afectación no impide hacer el mantenimiento de las viviendas, por eso vosotros vivís en viviendas que están arregladas, la mayor parte de vuestras casas son casas que están arregladas, que se han mantenido y, bueno, pues aun estando afectadas, son unas viviendas en toda su categoría, por decirlo de alguna manera. El accidente fatal que habéis tenido en vuestra casa no es por falta de permisos, sino porque se ha hundido el techo, porque no ha habido mantenimientos, no porque se hayan denegado permisos de obras continuadamente para hacer la reforma, al menos que a nosotros nos conste. Por lo tanto, más allá de si se pueden hacer reformas de mantenimiento, obras de mantenimiento o mejora en vuestras casas, existen pues nuestra obligación de atender la circunstancia que ha pasado ahora, que es este accidente fatal. Yo sé, por lo que hemos hablado y por el informe que hemos recibido, que Servicios Sociales está atendiendo esta circunstancia, que ahora mismo hay una resolución, o sea, una solución a la urgencia de la, del alojo, del alojamiento, y que eso está en esa, está solucionado, al menos temporalmente. Y lo que hemos hablado antes, yo creo que cualquier situación ya más personal la podemos seguir comentando de una manera más personal contigo, con vosotros, pero que nosotros seguimos encima del caso. Es Servicios Sociales quien tiene que vehicular toda la demanda, conocer toda la situación para ver cuáles son pues los recursos de la ciudad de los que se puede, de los que podemos echar mano para ayudar en vuestra situación. Más allá de eso, de lamentar el trágico el accidente y bueno y de seguir que pues cómo evoluciona y cualquier duda que tengas ya tienes nuestro contacto también y podemos a hacer un seguimiento más cercano de todo el tema. No sé si Mercedes... Una cosa, un nivel muy técnico, aprovechando la intervención de Enrique, porque quiero dejarlo muy claro porque no es muy complicado, las dos ideas básicas. En fincas que están afectadas como estas, se permite hacer cualquier tipo de obra de mantenimiento, o sea, de mantenimiento de lo existente. De cara dentro de la casa, digamos, cualquier obra para mantenerla, paredes, techos, etcétera, se puede hacer. Lo que no se puede hacer es nada que sea una mejora de incrementar volumen o una mejora en la finca de cara al exterior. Esto no se puede hacer. Entonces, un segundo. Lo digo por tener dos ideas básicas. Esto se puede hacer. Si nadie hace nada durante los años para mantener su finca, y la finca tiene un accidente como este en el que se cae un trozo de techo, hay que tener claro que cuando cae algo, un trozo de techo, en este tipo de fincas afectadas, este techo no se puede reparar, o sea, no se puede volver a construir. Como si, por ejemplo, se cae toda una finca, al estar en una zona afectada, no se vuelve a poder a construir, o sea, no se puede volver a construir como estaba antes. No, arreglarlo sí. Por eso digo que yo transmito al vecindario que seamos preventivos y que hagamos un mínimo de mantenimiento, porque si pasa algo, aparte del daño personal, que afortunadamente no ha pasado nada, no ha habido ningún accidente, nadie se ha hecho daño. Pero si alguien se va un día de vacaciones y vuelve y su casa se ha caído, siento ser así de transparente y claro, pero se queda sin casa porque no se le va a poder permitir volver a construir. O sea, los abogados del distrito, ni a la regidora ni a mí, nos van a permitir firmar una licencia. Con lo cual, y yendo al caso en concreto, también nuestro protocolo interno, cuando ha pasado un incidente como el vuestro y cuando son bomberos quienes certifican que no se puede estar viviendo ahí dentro, automáticamente el distrito se le traslada una responsabilidad de que no podemos permitir que viváis ahí dentro, porque con un informe de bomberos, si os dejáramos entrar e ir a dormir, y ahora me invento, de aquí un mes cae algo más e incluso hay un daño personal, que alguien se hace daño,
se nos cae el pelo a mí el primero y no sé a quién más, ¿no? No sé si me explico. Entonces, por esto, la obligación nuestra es dictar una resolución, que es lo que os hemos enviado, para precintar el edificio, porque allí no se puede ahora vivir. Y no es porque nos lo hemos inventado nosotros, sino porque ha ido los servicios de bombero y lo han certificado así. Eso no quita que podáis hablar con nosotros y veamos la propuesta que hagáis de las obras que se tienen que hacer para hacer lo mínimo para que aquello se aguante y que nuestros técnicos validen que esas obras permitirán volver a entrar a vivir. No sé si me explico, pero es el funcionamiento de cómo las reglas que tenemos, pero que además son de ley. No es porque haya una voluntad de un político que diga es que esto es así, es que esto te lo dirá el político de cualquier color. Exactamente. La Yanira volia agafar la paraula. Felipe, por favor. Felipe, ha quedado claro. Se pueden permitir... A ver si no me hago un lío. O sea, tú me dices que hay que hacer el mantenimiento antes de que se caiga, porque una vez caído ya no se puede hacer. Entonces, ¿yo por qué me echáis de mi casa? ¿Por qué no me dejáis entrar ahora a rehabilitar lo que hay, porque ahora dices que no puede? O sea, no, a lo mejor me estoy haciendo un lío en explicarme. Pero yo lo que me refiero es que tú dices que hay que mantenerlo para que no se caiga, porque una vez caído ya no hay otra manera. Entonces, si me echas, no puedo arreglar lo que está, que no se ha caído todavía. Y... claro, si a mí me echan, yo eso no lo puedo rehabilitar. Y si se cae, ya no es mío, ¿no? Como dice. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entro, incumplo una ley de eso que no puedo entrar, la incumplo, lo rehabilito para que no se me caiga y luego digan, no, esto no es tuyo, porque ya se ha caído, ya no te concedemos a lo mejor hacerlo. Yanira, igualmente, el caso personal tuyo, como es un tema grave y gordo, lo iremos hablando personalmente. O sea, nosotros también, lo que explicaba Eduard era también de cara a una advertencia al resto. Una advertencia general. Vale, una advertencia general para que todo el mundo sea consciente de que no hay ningún impedimento para que podáis hacer el mantenimiento, pedís el permiso de obra, se os concede... Y hacéis las obras que necesitéis, para eso no hay ningún problema, ¿vale? Era una advertencia general. En todo caso, tu caso lo hablamos, y lo que sí que está claro es que ahora mismo en tu vivienda hay un problema de seguridad. Y entonces, o sea, ese problema de seguridad está certificado por bomberos, y por una cuestión de seguridad no podemos dejar que, que nadie entre en esa vivienda para que no sufra ningún daño. Entonces, ahora pues tienes este alojamiento provisional... Y veremos qué soluciones se pueden hacer en tu caso, pero bueno, está Servicios Sociales encima y desde el distrito lo vamos vigilando y lo vamos hablando, ¿eh? ¿Vale? Y la Lidia. Sobre el tema de la neteja del casal, mirarem com s'ha fet altres vegades de donar un suport en aquest temps extraordinari a la neteja. Sabem que n'hi ha hagut aquests problemes, Cecília està molt al cas. Sabem que aquest espai ha de fer un pas endavant per millorar. Jo crec que en general aquesta és la línia amb la que hem de treballar, que aquest espai no deixa de ser un equipament municipal i per tant pues ha de tenir aquest caràcter, i per tant haurà de tenir una solució per les neteges, per les obertures, pels tancaments, uns horaris, unes funcions més adequades a lo que és un espai municipal. I per tant, el tema neteges a futur haurà de solucionar-se per aquí, i a curt termini per a lo del casal, pues nos ponemos a ver si podemos solucionar una mica més.
les qüestions aquestes que has dit sobre el pas cap al laberint i tal, jo em sembla que allà el planejament no marca que sigui cap vial, sinó, o sigui, no podem fer una calle allí, ¿vale? Porque el manel, porque no lo marca el planeamiento, pero es lo que te iba a decir. Miramos a ver qué tipo de intervención podemos hacer, porque si naturalmente por aquello es un paso de vecinos, pues vamos a ver dentro de los márgenes que nos permita el planeamiento facilitar que eso sea lo que realmente se está utilizando, ¿vale? Sí. Vale. Apuntem i ho mirem, això. Doncs, gràcies a tots i arribem fins aquí. Vinga, fins la propera.